Hola. Ah, porque tengo el micrófono cerrado. Ahora, todo tiene su porqué. Tenía yo el micrófono cerrado y por eso salía la imagen de Silvana. Bueno, pues, bueno, bienvenidas a todos los que estéis conectados. Titi, Francisco, Silvana. Como digo, hoy vamos a hablar, tenéis la oportunidad de hablar conmigo, como experta en psicología del deporte, del psicóloga del tenis, mental coaching, coaching de éxito. Y como siempre me gusta empezar con una pregunta o titular este martes con Maite con una pregunta, aunque sea preguntas y respuestas. Y al hacer al pensar en una pregunta, ¿qué hacer para jugar más valiente? Que me imagino que es la que también nos interesa. Me he escrito una serie de pensamientos que quiero compartir con vosotros, que también de temas de los que hablo también en el coaching con jugadores o con entrenadores. ¿Qué hacer para jugar más valiente o cómo hacer para que mis jugadores puedan jugar más valiente? Entonces, me encantará hablar sobre esta pregunta con vosotros y también, por supuesto, y para eso son los martes con Maite, que lo intercambio. Una vez es un tema sobre el que hablo y otra vez es preguntas y respuestas. Hoy el peso de los martes con Maite es que me podéis hacer preguntas, consultarme todas vuestras dudas y, bueno, pues que aprovechéis la oportunidad de este tiempo que me tomo de una hora los martes de poder hablar conmigo expresamente y poder consultar todo lo que te está impidiendo avanzar en tu tenis y conseguir los resultados que estás buscando y por los que estás entrenando y trabajando día a día. Entonces, bueno, no sé si ya, antes de yo meterme la pregunta de qué hacer para jugar más valiente, si ya tenéis alguien, alguna pregunta concreta, a ver, voy a ver si Silvana me ha compartido aquí en el chat. Que no me escuchabas, claro, los demás tenían el micrófono cerrado y todos dirían, pero ahora sí me escuchas, ¿no? Silvana, me Sí. imagino que sí. Sí. Sí, me dice que sí. Perfecto. Vale, pues hay alguien, alguno de vosotros que tenga ya una pregunta, que sepa, me he conectado y quiero preguntarle a Maite esto en concreto. ¿Hay alguno que tenga ya una pregunta o alguno o alguna? Da igual si eres padre, madre, entrenador, entrenadora, jugador, jugadora. ¿Hay algo que quieras averiguar, que digas, ahora que puedo hablar con Maite, que trabaja con muchos jugadores, que les lleva a un nuevo nivel de éxito? Por ejemplo, ayer hablaba con uno de mis jugadores que empezó el coaching diciendo que no quería competir, un jugador de 15 años, que se abrumaba con la competición, que lo pasaba muy mal, que se frustraba y empezó pues que no competía prácticamente, pero quería competir y quería dejar de enfadarse, quería que los entrenamientos también fuesen mejores, porque también se enfadaba si las cosas no salían bien y bueno, pues se puso como meta poder ganar su primer partido, primero competir. Y segundo, poder ganar su primer partido y me ha contado que está jugando un torneo Jóvenes Promesas y que ha ganado no solamente su primer partido, sino que ha ganado también su segundo partido. Su siguiente meta es conseguir ganar un torneo, pero estaba tan contento de haber hecho el trabajo mental, bueno, lo sigue haciendo, por supuesto, y de poder animarse los puntos, estar positivo,
me dijo que le robaron bolas importantes, no le quitó la concentración, que siguió luchando, siguió con la misma intensidad y con seguridad en sus golpes, porque también tuvo una fase que perdió su derecha, no conseguía golpear bien de derecha, así que estaban sus padres emocionados, él estaba entusiasmado y había hecho clic, 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 muchas cosas en su mente y podía ahora pues rendir de esa manera. Ya hacía tiempo que había cambiado el que rinde mucho, mucho mejor en los entrenamientos y ahora pues está recogiendo los frutos de su cambio mental, de su buen trabajo en entrenamiento y me hizo muchísima ilusión. Y por supuesto pudo jugar mucho más valiente, porque primero valiente también de no dejarse desconcentrar, segundo porque también pues tuvo fases en el partido complicadas, donde iba por detrás en el marcador y pudo remontar, o tuvo también fases en las que iba por delante en el marcador y perdió la ventaja. Y eso, además, lo que más me gustó es que me dijo, Maite, gana el partido, me dijo porque estaba tan contento y he hecho esto bien, era muy difícil, lo he ganado tal y tal, aquí he seguido luchando, estaba mimando de todos los puntos, siempre positivo, y iba ganando 4-0, me parece que dijo, y perdí esa ventaja, y mi pregunta para el coaching va a ser por qué por qué voy por delante del marcador, pierdo esa ventaja. ¿Por qué no? Es que dices que de pronto como que no me lo creí, que yo fuese 4-0 arriba, porque el jugador era muy bueno, el torneo está con jugadores buenos, o sea, con buen nivel, y me dijo, es que como que no me lo creí, y me estaba ya haciendo la pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, emocionado, pero ya optimizando y corrigiendo, y eso me encantó, esa actitud de autosuperación, de lucha competitiva, de seguir con hambre, de preguntar las cosas que no funcionaron, alegrarse de las que funcionaron, o sea, muy bien. La verdad es que me escribió el domingo y me encantó. Y luego se puso también en el grupo, a los que me seguís en las redes sociales, el comentario de una mamá, también de Pablo, un niño jugador de 11 años, que se enfada mucho, que, en fin, también lo pasa mal. Y como él, no solamente en la pista, sino también fuera de la pista, eso es también algo que me dicen muchos padres, que sus hijos se organizan mucho mejor, que están más maduros, que están muy conscientes, que en el colegio se organizan mejor. Y bueno, pues la verdad es que casi todos los jugadores que tengo son muy estudiosos y sacan muy buenas notas, pero se organizan mejor para que les dé tiempo a todo, al colegio, entrenar, competir. Y eso es, sobre todo los padres me dicen que han madurado mucho. Bueno, y veo que cada vez hay más gente conectada. Hola Francisco, Titi, Eduardo. Así que bueno, si alguno tenéis ahora pregunta, porque este martes con Maite es de preguntas y respuestas, aunque yo le he puesto el título de qué hacer para jugar más valiente y yo os estaba hablando del feedback de un jugador, me gustaría daros oportunidad de hacer preguntas si ya la tenéis. Si no, pues voy a contar... o responder a esa pregunta de mis jugadores que me suelen hacer con frecuencia, qué hacer o cómo hacer para poder jugar más valiente o para jugar más valiente. Entonces, casi siempre les pregunto que, bueno, que dónde es donde no juegan valiente. Por ejemplo, hoy otro jugador me ha hecho una... porque he tenido coaching antes de esta conferencia con un jugador y me preguntaba cómo hacer para jugar al máximo los puntos clave de partido, o sea, para jugar bien los puntos clave. Y la respuesta también ha sido interesante. Pero bueno, vamos a centrarnos en la de qué hacer para jugar más valiente. Y pues yo les pregunto, ¿no? ¿Cuándo quieren jugar más valiente? ¿Cuándo no juegan valiente? Entonces, casi siempre, pues es en puntos importantes o cuando tienen que arriesgar algo. Entonces, siempre hablamos de que la valentía... ellos quieren jugar valiente porque han jugado previamente con miedo. Entonces, cuando tienes que jugar valiente, partes de la base, cuando preguntas, vale, ¿qué es lo contrario de valentía? Es jugar con miedo, ¿no? Entonces, cuando tú juegas con miedo, es que hay algo que no puede pasar, que no quieres que te pase, como perder el punto, pensar que eres malo, que los demás piensen que no has progresado, que estás entrenando pero que no avanzas o que no perteneces al grupo de los buenos.
el miedo que sea. Entonces, lo que yo hablo con mis jugadores es que cuando tú tienes miedo y estás centrado en algo que no quieres que ocurra de ninguna de las maneras, ¿en qué estás centrado sobre todo? Y esto lo he dicho en algunos martes con Maite, estás centrado sobre todo en ti. En que tú no lo pases mal, en que tú tienes miedo, en que no quieres que los demás hablen mal de ti, que no quieres que tú pensar que eres malo. Y lo que no estás centrado es sobre todo, si estás centrado en ti, no estás centrado ni en los demás, ni en lo que estás haciendo. Es decir, no estás centrado en lo que quieres dar, estás centrado siempre en lo que quieres recibir. En lo que quieres recibir. Lo que quieres recibir es ese punto, ese set, ese partido, ese torneo, jugar bien, ser bueno, y no en lo que puedes dar. Y eso es importante, ¿vale? Porque cuando tú das la perspectiva de qué es lo que quiero dar, que podrás hacer la pregunta de qué requiere este partido de mí para que yo pueda salir como ganador o ganadora de este partido o de este torneo. Y entonces lo que estás haciendo es entregarte la situación. Y eso tiene un mindset completamente diferente a si estás centrado en ti, porque empiezas a ver qué es lo que demanda la situación de mí o qué es lo que yo puedo ofrecer tanto al torneo como a los espectadores, como a la contrincante o el contrincante. Y eso es un enfoque completamente distinto. De hecho, hoy estaba hablando, os he dicho, con un jugador que me decía cómo puedo jugar bien los puntos clave o dar mi máximo rendimiento, y yo le preguntaba, dime, ¿cuál es tu meta? Y me decía, pues, ¿quieres ser top 500 del mundo, ATP? ¿Y cuánto estás ahora? Pues, me dijo, pues, como sobre el 1.300, 1.200. Digo, vale. ¿Y cuántos torneos vas a jugar? Pues me dijo, voy a jugar 3 torneos más, seguro. Y luego ya empezaremos con la pretemporada. No creo que vaya a jugar muchos más torneos. Digo, vale, entonces, si tú quieres ser top 500, ¿qué resultado tendrías que hacer en los torneos? Pues no me lo había planteado así. Yo voy con los torneos siempre para dar lo mejor, mostrar todo lo que he ido perfeccionando, para darlo todo. Digo, sí, pero ¿tu objetivo cuándo lo quieres conseguir? Hombre, a mí me hace ilusión conseguirlo pues a final de año. Digo, ya, pero si ganases los torneos, ¿conseguirías el objetivo? Y dice, uy, pues difícil. Entonces hablábamos lo de actuar con intención o con presión. Es decir, ponte el objetivo y sobre todo trabajar con objetivos. ¿Por qué? Porque me decía, sí, pues aunque yo gane los 3 torneos, no voy a conseguir ser top 500. Estoy demasiado lejos. Digo, bueno, pues 1 de 2. O pospones la fecha que le has puesto al top 500, en vez de el 31 de diciembre del 2021, le pones, no sé, febrero, marzo, o lo que tú creas del 2022, o tienes que subir el número de torneos y sobre todo ver qué resultados quieres hacer en los torneos, cuántos puntos quieres acumular. Entonces, de hecho, ¿sabes? Pues en la conversación le quedó claro que, bueno, quería ganar un torneo y en los otros 2 llegar a semis. Eso le pondría 800 del mundo. Pero eso me encantaría. Y ahí entra lo de la presión y lo de jugar con miedo o jugar con valentía, porque si tú sientes presión, porque me decía Maite, ¿pero qué es mejor, que me ponga una meta muy muy difícil? Digo, sí, no, o que sea algo que me cuesta pero que lo vea así más fácil. Digo, no, ni lo uno ni lo otro, ponte la meta que te inspire, porque cuando tú te pones una meta que te inspire, aunque sea difícil pero tú la ves posible, te va a dar fuerza. Y tú vas a canalizar todo lo que haces para que eso funcione. Sin embargo, si tú te pones una meta muy, muy difícil que tú mismo ni siquiera ves ni tienes una confianza de que lo vas a lograr, estás presionándote, parece como que quieres demostrar algo sobre ti. Y esta fue la respuesta a su pregunta de cómo sacar mi máximo rendimiento a los puntos importantes, porque yo le hice entender la diferencia entre jugar con intención o jugar con presión. Con intención es, tengo la meta clara, la intención ahora es ganar un torneo y él lo ve, es difícil, pero lo ve que tiene los recursos y los medios para hacerlo. Pero no se puede permitir
no jugar bien o no darlo todo en los puntos importantes, porque lo que le ha pasado en otros torneos es que gana el primer set fácil y el segundo se despista, o que va ganando en el set, por ejemplo, 5-2 y se despista, o sea, no es todo lo consecuente que podría ser y que además puede por su tenis, por su físico y por su mente. Entonces, si tú tienes esa meta, ya no puedes permitirte el dormirte en los laureles o el no darlo todo en esos momentos importantes, porque estás focalizado, ¿no?, en conseguirlo. Además, hay una anécdota con otro jugador que hablábamos, que decía, es que, ¿te acuerdas que hubo este jugador que se iba a competir y que se olvidó? Bueno, no se olvidó, llevaba el carnet, perdón, el pasaporte, pero lo tenía caducado y no lo había mirado ni se había dado cuenta. Y no pudo salir porque lo tenía caducado. Entonces, decir, y sin embargo, enseguida pudo solucionar el problema. No pudo viajar, pero sí al día siguiente tenía ya una cita para que le prorrogasen el pasaporte y pudo viajar. Entonces, decía, ¿ves cómo este chico había tenido toda la intención de conseguir una cita pronto? Para eso pregunto en distintos, ¿cómo se dice?, sucursales de la policía. Y fue el sitio donde tenían la cita antes, o sea, no tenía absolutamente ninguna duda de que necesitaba el pasaporte urgentemente y de que iba a mover todas las teclas para conseguir exactamente la cita que necesitaba para poder, poder viajar lo más pronto posible y seguir compitiendo. Eso es intención y no es la presión de, oh, es que si no lo consigo, sino era pura intención. Y ahí el jugador lo entendió, cuando tienes intención enseguida abres un marco en el que tú encuentras gente, sitios, preguntas, acciones que te dirigen a donde tú quieres. Y eso es jugar, eso es como jugar con valentía. Y en este caso, jugar con valentía los puntos importantes, o sea, dar tu máximo y jugar con una confianza de que el objetivo es posible y para eso tienes que dar lo mejor de ti mismo o de ti misma. Y de estar centrado y centrada en lo que requiere la situación. Y para eso, es cuando tú juegas con valentía y no con miedo, hay muchos que quieren como salir a... Porque eso es otra diferenciación que es muy importante, porque jugar valiente significa poder arriesgar. Pero para muchos lo que quieren es como asegurar. Dices que quise asegurar y no jugué valiente. El asegurar quiere decir que estás evitando peligro, que es lo que te da miedo. Un peligro que es más bien mental, emocional, porque realmente en una pista de tenis es muy difícil que te pase algo. O si pierdes un partido también es muy difícil que sea algo dramático, simplemente has perdido un partido de tenis, ¿vale? Sí, a lo mejor has perdido puntos de ranking, a lo mejor pues, has perdido con un jugador que no te gusta, pero simplemente has perdido dinero si eres profesional. Pero no es nada dramático, o sea, es una pérdida que se puede soportar. Entonces, pero para ti es un peligro real vivido. Entonces, si tú por un lado quieres seguridad y lo que quieres evitar es el peligro, va a ser muy difícil de que tú juegues con valentía y que seas capaz de arriesgar en la pista, porque justo la síntesis de los dos conceptos, de querer tener seguridad y poder asumir cierto peligro, es justo la disposición al riesgo, el poder arriesgar. Entonces, si tú eres una persona que te gusta como tener mucha seguridad en las cosas y que las cosas te den seguridad y te cuesta arriesgar, seguramente es porque mentalmente no quieres asumir peligros que son asumibles. Ahí tendríamos que mirar, o sea, el peligro sería el miedo a fracasar o el no querer fracasar, que es el peligro, ¿no?, el perder, y hay distintos factores que te pueden estar frenando en el fracaso. Primero puede ser porque si tú fracasas te sientes un fracasado, o sea, lo tomas personal, o también puede ser porque si fracasas piensas que los demás te van a rechazar, el miedo al rechazo, el miedo a no valer como persona, el miedo a estar solo, pero lo que podríamos constatar y lo que yo he dicho muchos martes con Maite es que el fracaso realmente no existe. O sea, es un punto de vista sobre en el que nos podemos poner. Si el fracaso no existe, entonces, que es lo que he dicho muchas veces, solamente hay resultados
que te dan una información y los que tú ves como fracaso te dan información de lo que no está funcionando. Y lo que tú ves como un éxito son resultados que te dan información de lo que funciona. Y muchas veces sí tienes que averiguar lo que no funciona para hacerlo funcionar. Por eso podemos pensar que el fracaso no existe, solamente tenemos resultados que nos dan información. Pero muchas veces, si tenemos fracaso o si tenemos resultados que no nos gustan, nos sentimos culpables. Y ahí tenemos el concepto de culpabilidad que nos impide hacernos responsables. Hacernos responsables y asumir las situaciones. Y es un poco el resumen de qué hacer para jugar más valiente. Si tú sabes que no hay fracaso, te haces responsable de todas las situaciones y de todos los resultados que tú tienes para sacar la información adecuada, para hacerlo funcionar y te entregas a la situación y además tienes objetivos bien planteados y te focalizas con intención a conseguir lo que tú quieres, pues es muy seguro que puedas jugar valiente. Bueno, pues yo creo que con esto he contestado esa pregunta, incluso la pregunta del otro jugador de qué puedo hacer para sacar mi mejor rendimiento o para jugar mejor los puntos importantes. Y ahora os toca a vosotros el turno de preguntas. Espero que lo que os he explicado os sirva. Ya sabéis que yo no contesto con tips y tricks de decir, bueno, pues para jugar más valiente lo que tienes que hacer es visualizar el desafío que vas a hacer o el resto, respirar, o tienes que decirte esto o lo otro, tienes que tener este autodiálogo y no el otro autodiálogo. Eso también es importante. Y ya sabéis que tenéis en las redes sociales 50 tips mentales míos. Ahora estoy haciendo realmente esa aplicación rápida para que las puedas poner en práctica en pista. Pero lo que quita el problema de raíz es meterte en las convicciones profundas, en lo que realmente donde tu mente se frena. Así que, bueno, una vez dicho esto, y es donde quiero apoyaros y donde vamos a marcar la diferencia, pues empieza el turno de preguntas. Espero que este formato tenga lo de preguntas y respuestas, porque vamos, si yo cuando jugadora pudiese haber hablado con una especialista en cómo tener una mente más fuerte, en cómo tener una mentalidad más ganadora, en cómo solucionar los problemas que me bloquean, pues hubiese aprovechado para preguntar. Espero que este formato sirva para vosotros. Voy a ver si aquí en... Oh, un momento. Voy a ver si aquí en el grupo hay más preguntas. Hay preguntas aquí. Manuel Vilches. ¡Ah, Manuel! Un gusto. Sandra Rodríguez. Estoy pasando la mano. ¿Hay edad para jugar? Sandra Rodríguez. ¿Para jugar? ¿Hay edad para jugar al tenis? Hombre, pues los tenistas empiezan muy, muy pronto, hasta con 4 años. ¿Te refieres para poder jugar al tenis por un lado y por el otro? O sea, yo he escuchado que algunos han empezado con 4 años. No sé si hay alguno que haya empezado más joven. Y luego a edad en cuanto a hasta cuándo, hasta que los huesos te aguanten. O sea, realmente ahora mi cliente más longevo tiene 77 años y está jugando al tenis como un pimpollo. No sé si Sandra eso responde a tu pregunta, que es una pregunta un poco más general, pero me gustaría saber con qué intención haces la pregunta. ¿Tienes hijo, hija, o es más bien la pregunta de cuándo empezar con el entrenamiento mental? Bueno, tú ya me dices, Sandra. ¿Qué consejo das? Tengo 53. ¡Ah! Tenías 53, pero ¿que quieres empezar a jugar al tenis ahora? Siempre puedes empezar a jugar al tenis también con 53. El caso es que te divierta. Es un deporte... Que requiere mucho de ti a nivel coordinativo, biomecánico, pero es posible. Yo tampoco empecé pequeña, yo empecé con 18, 19 años. O sea que no, mientras que te lo pases bien y disfrutes, adelante. No sé si será tu pregunta, Sandra.
A ver, Flavia me dice, ¿cómo debo concentrarme en un partido si voy 5-0? ¿Cómo se levanta eso? 5-0 arriba. ¿Cómo concentrarte? Bueno, pues yo te diría, pues como te has concentrado todos los demás puntos para conseguir 5-0, porque 5-0, si vas 5-0 arriba en el marcador, quiere decir que vas dominando el partido. Entonces, pregúntate en qué te has estado concentrando durante todos esos puntos y todos esos juegos. Si te he entendido bien la pregunta, si la pregunta es cómo debo concentrarme, si voy 0-5 abajo, ahí ya es otra pregunta completamente distinta, pero yo creo que tú dices 5-0 arriba. O sea, porque mucha gente cree que por ir 5-0 arriba tiene que hacer algo distinto a lo que estaban haciendo ahora. Y eso es lo que les lleva a perder la ventaja. Si todo lo que se estaba haciendo hasta el 5-0 estaba funcionando para ponerte 5-0, luego sigue haciendo lo que estabas haciendo hasta ahora que estaba funcionando. No sé si te contesta, Flavia, pero me alegra que me hagáis preguntas. A ver, voy a ver qué más preguntas hay. Un momento. Me ha costado cerrarlo y también levantar. Si fue al revés, 0-5. Ah, ok. Pues seguramente te ha costado cerrarlo justo por la forma en que has hecho la pregunta. ¿Cómo tienes que concentrarme para hacer un 5-0? Porque me pasa que muchos jugadores me dicen, Maite, es un punto importante y entonces quiero hacer algo especial y ahí es donde me salgo del partido. Porque me tenso, porque no quiero perderlo y seguramente tu concentración está centrada en el resultado más que en la tarea. Porque cuando has llegado al 5-0 estabas centrada seguramente en cómo te colocas a la bola, cómo tienes que jugar, en tener mover mucho las piernas, colocarte bien, ajustar bien con tus pasitos a la bola, respirar cuando golpeas, a todo lo que es la tarea. Y cuando llegas al 5-0, como ves la posibilidad de cerrar un set, ya tu mente brum, se va al resultado. Y ahí es cuando empiezas a pensar en resultado. Espero ganar este juego, no puedo fallar, ¿qué pasa si la otra juega mejor? Y ya empiezas a salirte de tu concepto. Por eso la respuesta que te he dado al principio es la correcta. Haz lo que estabas haciendo hasta ahora que funciona. Y si vas 0-5, hay muchos jugadores, sobre todo los que tienen miedo a perder, que juegan mejor con un 0-5, o sea, con el marcador en contra. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Solamente tienen que ganar. Entonces, la presión se les quita. Porque como no hay nada que perder, pues entonces sueltan el brazo. Si vas 5-0, de pronto tienes mucho que ganar, o sea, tienes mucho que ganar, pero también que perder, y el brazo se te encoge. Entonces, dices que te cuesta cerrar y también levantar. Si te cuesta levantar, no sé si te cuesta levantar un 0-5. Evidentemente un 0-5 es lo mismo, tienes que estar centrada en la tarea. Si empiezas a pensar en el resultado y empiezas a pensar, este partido no lo puedo ganar, no vas a levantarlo. Pero sí es cierto que los que tienen miedo a perder se sienten más a gusto cuando no tienen nada que perder. Una pregunta que hago siempre a mis clientes o a la gente que habla conmigo y cuando me describen a su hijo o a su hija, le pregunto, dime una cosa, ¿tu hija o tu hijo juega mejor cuando el contrario tiene un ranking mucho más superior y sin embargo juega mucho más tensos y con miedo cuando el contrincante es igual que él de nivel o peor? Me dicen, sí, Maite, cuando juega contra gente mejor, juega mucho más suelto y cuando juega con alguien a la que puede ganar, se me muere de miedo y se me tensa. Entonces es un claro síntoma de miedo a perder. Porque con los que son iguales que tú o peores, tienes la obligación casi de ganarlos. Entonces tienes miedo a perder contra alguien al que sabes que puedes ganar. Sin embargo, si juegas contra alguien que es muy superior a ti, si pierdes, dices, bueno, es que era muy superior. Lo mismo con 0-5. Bueno, si pierdes, dices, bueno, es que estaba claro. Si iba 0-5 abajo, pues era muy difícil ganarlo. O sea, no tienes nada que perder y todo que ganar. Y por eso ahí casi siempre se suben. Espero haberte contestado, Flavia. Y Sandra dice que espero que sí, que te empecé hace 3 años a entrenar. Vale. Gabriela también tiene 53, ¿ok? Gabriela, ¿cómo evito desconcentrarme por cualquier cosa que suceda alrededor? Ok, dice que tienes 53. Vale, pues a ver, ahí tendríamos que mirar, Gabriela. Espera que no me haya saltado. Flavia, dime si te he contestado la pregunta como
para que tú puedas hacer algo que te sirva con lo que te estoy preguntando. Luego, y lo mismo, Silvana, que estás en Zoom, si tú tienes cualquier pregunta, la escribes en el chat, ¿vale? Yo estoy pendiente, o simplemente me la haces por abriendo el micrófono, ¿vale? Pero voy a contestar ahora a Gabriela. ¿Cómo evito desconcentrarme por cualquier cosa que suceda alrededor? Eso quiere decir que cualquier cosa que suceda alrededor te quita la concentración. Luego, no estás centrada, pues, por ejemplo, a ver si te voy a hacer un tip, un truco, es para concentrarte es muy importante mirar la bola. Entonces, si tú miras la bola y te concentras en la bola, es difícil que te desconcentre cualquier otra cosa, porque estás con una focalizada, hay como cuatro tipos de concentración o de atención, que es la amplia y la estrecha, la externa y la interna. Luego, cuando tú miras la bola, estás en una concentración externa, o sea, fuera de ti, y estrecha, ¿vale? Cuando estás mirándolo, cómo se mueve tu contrincante, tienes una concentración externa y amplia. Cuando estás bien sintiendo tus pies cómo se mueven y ajustando la bola, tienes una concentración interna, porque estás centrada en tus pies, estrecha. Si estás pensando cómo te sientes tú en general, si estás con energía, estás con una concentración interna y amplia. ¿Vale? O sea, hay externa, interna, amplia y estrecha. Cuando tú miras la bola, y para eso, ¿cómo evitas desconcentrarte? Tendrías que tener una concentración, porque lo que estás teniendo es una concentración amplia y externa. Entonces sería interesante para ti tener una concentración externa, pero estrecha, concentrarte en la bola nada más. Eso sería como tip y trick, ¿no? Y bueno, todos los que habéis escuchado ya sabéis que hay cuatro tipos de concentración, dividido en externa, interna, amplia y estrecha. Entonces puede ser amplia y externa, cómo se mueve el contrincante. Amplia, perdón, externa y estrecha, mirar la bola. Se dice que siempre hay que mirar la bola. Interna, estrecha, por ejemplo, cómo muevo los pies. Interna, amplia, cómo me siento en general. Entonces tienes que jugar con este tipo de concentraciones. También, si quieres quitarte de lo que sucede fuera, te puedes concentrar en tu interior. Por ejemplo, un ejercicio que yo he visto muy efectivo, también hecha por un mental coach o psicólogo del deporte, era que tenía a sus jugadores en pista y tenían que decir al golpear la bola, primero o soplar, respirar, y se estaban entonces concentrando al respirar, al golpear la bola, que es interna, estrecha, o decir yes o sí, si al golpear la bola están balanceados. O sea, si tú estás dando la bola que sientes que estás bien con buenos apoyos y buen balance, dices yes o sí. Si sientes que estás golpeando la bola así con desequilibrio, no. No dices nada. Entonces estás continuamente centrada en si estoy en equilibrio o no estoy en equilibrio. Estoy en equilibrio o no estoy en equilibrio. Eso también te hace centrarte en una concentración interna estrecha. Eso te saca de que te desconcentre lo de fuera. Y luego, Gabriela, desde un punto de vista más profundo, tendríamos que ver qué temes que los demás piensen de ti, puesto que estás muy pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Puede ser que haya algo que temas que los demás piensen de ti, ¿vale? No sé si, Gabriela, espero haberte ayudado, tú me dices. Un momento. También he visto, Flavio dice que sí, que gracias. El otro día gané el set, la chiquita lloraba y yo perdí. Gabriela, vaya. Pero que era mucho más pequeña que tú, ¿ok, Gabriela? Te dio pena, dijiste, ay, pobrecita. Es que lo de que te dé pena el contrincante, me ha pasado también en algunos coaching que algunos jugadores me han dicho, es que me daba pena mi contrincante porque la estaba ganando por tanto, y yo digo, pero, o sea, si tú reduces tu nivel de tenis, y ahora, Silvana, he visto que tú me has hecho la pregunta en el chat, luego lo miro, déjame contestar ahora a Gabriela. Y me alegra mucho que tengamos tantas preguntas y el chat tan activo. A ver, en cuanto a lo de que te da pena el contrincante, o porque está lesionado, porque llora, porque se siente mal, y de pronto
te desconcentras y pierdes. También un poco porque estás más ocupada del contrincante o a lo mejor incluso te da pena o no quieres que se sienta mal. Entonces, no sé, eso sería una parte, ¿no? La otra puede ser que te roben bolas, que te enfades, que te parezca muy agresivo, que te caiga antipático el contrincante o la contrincante, pero eso es otro tema. Pero vamos a suponer que te daba pena, estoy interpretando, ¿vale? De que como lloraba, parece chiquita, parece que era más pequeña, no sé, interpreto. Entonces, si tú juegas peor de lo que puedes jugar por pena y piensas que así ayudas a tu contrincante, eso no es cierto. Porque la única manera que tienes de ayudar a tu contrincante es ganarle 6-0, 6-0. Como hace Nadal, que se los come a todos. ¿Por qué? Porque cuando tú das tu máximo rendimiento es cuando el contrincante se da cuenta de qué es posible en el tenis y de todo lo que tiene que mejorar. Si tú te desconcentras y juegas peor de lo que puedes, tu contrincante no tiene que dar lo mejor de sí mismo ni sabe dónde están sus barreras. Luego, si realmente te importa el contrincante o la contrincante, juega tu mejor tenis. Juega a matar, a reventar, porque ahí es cuando tu contrincante se va a poder de verdad crecer. Y eso es lo que ha pasado con los Big Three. O sea, Roger no ha tenido pena de Rafa, Rafa no ha tenido pena de Roger, ni Djokovic ha tenido ni pena de nadie tampoco. Simplemente se han, por la ambición de poder sacar su mejor tenis, han tenido. O sea, el 100% de Roger ha obligado a Rafa a que aumente su 100%, y el 100% de Roger y de Rafa ha obligado a Djokovic a aumentar su 100%, y se han llevado a cuotas altísimas. Y eso es, cuanto mejor es tu contrincante, mejor para ti. Y lo mismo, cuanto tú mejor seas, mejor para tu contrincante. Bueno, Gabriela, espero haberte contestado. Voy a contestar a Silvana, que me dice, ¿cómo le hago para cerrar un 40 iguales? Me pongo muy nerviosa y fallo. Silvana, ¿de dónde eres? Además, me parece que eres pequeña todavía. Bueno, pequeña quiere decir joven, no pequeña de estatura, sino joven. A ver, un 40 iguales. 40 iguales, lo bueno que tiene el tenis, Silvana, es que cuando tienes un 40 iguales, el siguiente punto, por lo menos Veracruz, México. ¿Cuántos años tiene Silvana? Yo creo que puede ser que nos hayamos hablado, que hayamos hablado que 12 años, ok. Vale, pues Silvana, a ver, ahora te contesto a ti. Esto, cuando tienes 40 iguales, y si es un partido normal, según la, como se cuentan los puntos normal, no pasa nada, porque si tú ganas, o sea, ni ganando ni perdiendo, o sea, no pierdes el punto, porque se pone ventaja de uno o ventaja de otro, y tienes una nueva oportunidad para luchar el punto. Sin embargo, si fuese contado 1, 2, 3, 4, 5, si pierdes el punto, perderías el juego, y si ganas el punto, ganarías el juego. Pero es como tienes que ganar por diferencia de 2 puntos, tienes siempre una oportunidad de corregir. Luego, si te pones nerviosa es porque tienes miedo a perder, seguramente. No quieres, o sea, dices, pues está iguales, tengo que ganar para ponerme con ventaja, pero si te sacas con ventaja, luego tienes que volver a ganar el siguiente punto. Luego, ahí te dará más presión todavía. Porque me dices que te pones nerviosa. A ver, me pongo nerviosa y fallas. Claro, al ponerte nerviosa, tensa, ¿qué pasa? Que tu musculatura está tensa y ya no te corre el brazo y no te corre la bola. Entonces ahí lo que pasa es que te centras mucho, lo que le he dicho a Sandra, creo que ha sido, que te centras mucho en el resultado, tienes que centrarte más en la tarea. Entonces para ti sería importante aprender a respirar para controlar tu nerviosismo, tu nivel de activación, aprender a respirar y a centrarte en aprender también entre puntos a meter tu concentración en lo que es la tarea, en cómo preparo el punto, en hacer un ritual antes del saque, para tener tu concentración puesta en la tarea. Espero que eso te ayude. De todas maneras, para quitar el problema de raíz y que dejes de estar nerviosa, tendríamos que ver exactamente qué es lo que te pone nerviosa. Tendríamos que hablar. No sé si quieres que hablemos ahora ¿Quieres que hablemos? Te pregunto. Silvana, si abres el micrófono, tú sí tienes posibilidad de hablar conmigo. Los que están en Facebook, no, pero tú sí. ¿Sí?
A ver, tienes que abrir el micrófono. ¿Sabes cómo abrirlo? Sí. Ahora. No. ¿Sí? Ahora. A ver, ¿ya? ¿Hablas, Liliana? ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas? Creo que no funciona. ¿Me escuchas? Tienes que bajar un poco la cámara porque te veo nada más que los ojos así. Como si ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Habla a ver si te escucho. ¿Me escuchas? No, no te escucho. ¡Ah, espera! Es que ahora ya sé. No sé si me estabais escuchando. Ay, que se me había olvidado que tengo los auriculares. ¿Me estabas escuchando, Silvana, todo lo que he dicho? Sí. Sí. ¿No? Ah, vale, vale. Ahora sí te escucho. Es que tenía los auriculares y escuchaba una vocecita y digo, pero... Claro, los auriculares. Bueno, dime, entonces, no sé si ahora nos escuchan los demás. Ahora te escuchan los demás. ¿Que te pones nerviosa, pero te pones nerviosa en esos puntos o antes del partido? Antes del partido, yo antes entraba a la cancha sin miedo, pero no sé por qué ahora me entro con nervios. Ah, ¿pero ha pasado algo? ¿Has cambiado de categoría? ¿Sientes que las contrincantes son mucho más duras? Pues yo paré un año de jugar tenis por pandemia. Ajá. Y estaba rankeada, pero pues dejé de jugar tenis y ahora entro con mucho miedo a la cancha. ¿Por qué? ¿Qué temes que pase? Perder. Ajá. Porque has estado parada. Sí. ¿Pero has estado parada total? ¿No has entrenado nada, nada? ¿O si has estado entrenando? No, pero ya regresé. Ajá. O sea que lo que tienes es el miedo a perder. Sí. Ok. Vale, pues lo que tendríamos que... O sea, si trabajásemos juntas, lo que tendríamos que ver es que pierdas el miedo a perder. Porque perder o fallar... no pasa nada, por eso ya el 40-0 te pone, el 40 iguales te pone tensa, porque ya entras en la fase de decisión del juego, ¿lo entiendes? Sí. Entonces, para ti es importante que tú aprendas que los fallos o los puntos perdidos no son, o sea, realmente no son negativos para ti. Porque lo que hacen es ver que veas lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo bien. Con la intención de corregirlo. ¿Me entiendes? Sí, pero también lo raro es que en el entrenamiento lo hago muy bien y en el juego lo que hago bien en el entrenamiento lo hago mal. Lo haces mal. Porque ¿qué temes si pierdes? ¿Qué temes? ¿Qué piensas si pierdes? Pues... no sé. ¿Que eres mala a lo mejor? ¿Que no eres tan buena? Pues me bloqueo. ¿Pero piensas que eres mala? ¿Que a lo mejor no eres tan buena o que no vas a conseguir lo que quieres? No, yo sí juego bien, pero en el juego tengo mucho miedo y fallo y antes no era así. Vale, porque temes perder y si pierdes, ¿qué temes que pase? No sé. ¿Qué pasa si pues pierdes? Tengo miedo de que ya no pueda volver a estar rankeada. Ajá. ¿Y si no estás rankeada, qué temes que pase? No había pensado eso. Bueno, pero ahora lo estás pensando conmigo. ¿Qué temes que pase si no estás rankeada? Pues no consigo beca, no consigo patrocinador. O sea, que lo que tienes miedo es al fracaso. Sí. Uh-huh. O sea, que tú piensas que el perder un partido te va a llevar al fracaso, no conseguir patrocinador, no conseguir beca, no conseguir las cosas que tú quieres. Y ese es el error mental, que tú piensas que un partido perdido, un punto perdido, o cuando pierdes, te aleja de tu éxito. Y eso no es así. Te aleja de tu éxito si tú te tensas más todavía, pero si tú pierdes un partido, pero te das cuenta de lo que estás haciendo mal para luego hacerlo mejor, como haces en entrenamiento,
¿no? Cuando estás entrenando, te dice el entrenador, no coloques la mano así, cierra un poquito más y corrige, ¿sí o no? Sí. Porque ahí el resultado no tiene tanta consecuencia, simplemente se ha ido una bola afuera. Cuando en el partido se va la bola afuera, has perdido y ya empiezas, no consigo la beca, no consigo esto, no consigo lo otro, no tengo ranking. Y te cuesta corregir, porque tienes el peso del fracaso. ¿Lo ves o no lo ves? Sí. Eso es lo que te pasa. Entonces, lo que tendríamos que hacer contigo es quitarte ese miedo y saber utilizar las derrotas para progresar y no para bloquearte y que no juegues tan tensa. Ok. Pero lo has entendido ahora mejor, ¿no? Sí. Ok. Bueno, gracias. Nada, gracias a ti, Silvana. A ver, sigo mirando aquí. De todas maneras, Silvana, te quería decir una cosa. ¿Sabes que yo ofrezco la posibilidad también con tus papás de que habléis conmigo? Gratuitamente. La primera entrevista es gratuita. Ok. ¿Vale? ¿Tus papás saben que estás aquí hablando conmigo? Sí. ¿Me conocen? Mi mamá está acá junto. Ah, ¿tu mamá está ahí? Sí. Ok, a lo mejor ya hemos hablado ya. Pero bueno, que lo digo porque, claro, así ahora has recibido un impulso, pero para poder quitarte los nervios y poder de verdad triunfar, tendríamos que hablar para ver cómo te ayudo. Y por eso yo siempre os doy la posibilidad de hablar conmigo, nada más que hay que pinchar un enlace y coger cita conmigo. ¿Te parece, Silvana? Coméntaselo a tus padres. Ok. ¿Vale? Para poderte quitar los nervios de verdad. Gracias. Gracias. A ver, sigo mirando. Gabriela. Flavia dice que sí le he contestado. A ver un momento. Gabriela, el otro día gané el set y... Ah, la chiquita lloraba ya. Eso te lo he dicho. A ver un momento, es que se me va. ¿Qué hacer? A ver, Claudia. Me dice Claudia Borrego. ¿Qué hacer cuando me frustro y enojo cuando no estoy jugando bien? Claudia, la pregunta clave. ¿Qué hago cuando me frustro y me enojo? Claro, cuando no juegas bien, evidentemente el enfado es siempre que lo que está pasando no te gusta y la manera de demostrarlo es enfadándote y frustrándote cuando las cosas no mejoran. Entonces te sientes con una frustración muy grande. Entonces, lo primero es el que tú, en tu caso, Claudia, tendríamos que cambiar tu nivel de expectativas. O sea, o qué temes, como lo he dicho un poquito también con Silvana, ¿qué temes tú? O bueno, preguntado de otra manera, ¿qué temes tú cuando, si no juegas bien, lo que le he dicho con Silvana, ¿no? ¿Qué temo si no juego bien? Que no consigo esto y esto, o que no sea buena. Y si no eres buena, pues que nadie quiere jugar conmigo. Y si nadie quiere jugar contigo, pues, o sea, llevarlo hasta la última consecuencia, a ver cuál es tu miedo real, ¿vale? Y qué es lo que te enojas. Y otra pregunta que yo te haría es, bueno, primero tendría que conocerte más, o sea, saber qué edad tienes, un poquito más del contexto. De si te enojas siempre, si te enojas en determinados partidos o cuando pasan determinadas cosas. Y luego yo te preguntaría que cuál es la ventaja que tienes tú de enojarte, porque el enojo tiene una función y la frustración también. ¿O qué temes tú? ¿Qué pasaría si no te enfadases o te frustrases nunca, nunca, nunca? Entonces ahí podríamos mirar para qué utilizas tú el enfado y la frustración. Pero tendríamos que hablar. Por eso me gusta más el Zoom, porque hay la posibilidad de hablar directamente. Pero veo que aquí el live es más cómodo para vosotros. Sí, tal cual, pena, dice Gabriela. Entonces, Claudia, si me das un poquito más de datos, pero espero que te haya ayudado. O sea, por una parte, mirar, porque detrás de la frustración y del enojo estoy segura de que hay una expectativa, un miedo o un reproche hacia ti misma,
y luego preguntarte qué ventaja tiene para ti enojarte cuando las cosas van mal. Porque el enfado tiene una función. Y si no te surge nada que digas, pues ventaja ninguna, váyate, porque me enfado, porque no me gusta lo que está pasando. Entonces pregúntate por la otra parte, ¿qué temes que pasaría si no te enojases nunca, 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 nunca? Algunos me contestan, Maite, pues si no me enojase nunca, nunca, cuando estoy jugando mal es como que me daría igual. Entonces ahí por ahí tendríamos que mirar. ¿Vale, Claudia? Lo dejo ahí para hasta que me das un... A ver un momento. Es que doy al... A ver. Alejandro. ¿Cómo superar la frustración de lesionarse y no poder jugar? Uy, Alejandro, esa, claro, esa pregunta. Primero siento, no sé si te has lesionado tú, porque las lesiones siempre son muy fastidiosas porque te paran y además hay algunas lesiones que son tediosas. Hoy hablaba con un jugador que lleva ya 6 meses lesionado y bueno, estaba jugando bien y se ha lesionado, y imagínate. O carreras deportivas como, por ejemplo, me surge ahora del potro, ¿no? Este jugador argentino con tanto talento que tiene tantas lesiones una detrás de otra, y eso siempre es una frustración. Entonces, la frustración es algo natural y está claro, pues estás lesionado. Entonces, muy importante para superar esa frustración es manejar tus expectativas. Primero, ver, o sea, tener datos sobre la lesión, pues saber más o menos cuánto va a durar, si la vas a superar bien. Y claro, si no puedes jugar, lo mismo te digo un poquito como le decía Claudia, ¿qué temes tú si no puedes jugar? O sea, también tendría que saber en tu caso, Alejandro, porque claro, no es lo mismo lesionarte cuando juegas por placer que cuando juegas porque estás para subir de nivel en sentido de ranking, de que quieres atacar el tenis más profesional o el tenis más competitivo de tu país. Entonces, claro, ahí pierdes, pero bueno, también el amateur cuando no puede jugar, pues quiere hacer deporte, quiere divertirse y eso te frustra. Entonces sería buscar fórmulas alternativas. O sea, en la lesión, por ejemplo, si no puedes jugar, hay una herramienta mental que se llama el entrenamiento mental o entrenamiento idiomotor, que te hace que tu cerebro, o sea, imaginarte gestos técnicos, jugadas solamente con la mente, sin realizarlo realmente, y lo que hace es que las conexiones entre tu mente y los músculos, el cerebro y los músculos, sigan activas. Y entonces, primero te divierte porque estás visualizando tu tenis, y segundo, te ayuda a no perder tanto tenis, que es lo que me imagino, Alejandro, te dará miedo. Entonces, hay un libro que se llama Entrenamiento Mental, de Hans Eberspächer, que lo escribo aquí en el chat del Zoom, que se verá luego la grabación. Entrenamiento Mental. Entrenamiento mental de Hans Eber, en español, Eberspächer, aunque el autor es alemán, que habla del entrenamiento idiomotor o entrenamiento mental puro y duro, que es visualizar un movimiento o la visualización o una cadena de gestos técnicos, o sea, una jugada, pero sin realizar el movimiento real, y eso te hace mantener tu nivel de tenis. Tendríamos que ver en este sentido qué es lo que te frustra a ti exactamente, porque a algunos les frustra sentir dolor, a otros les frustra la duración de la lesión, a otros les frustra el no poder jugar y tener miedo a no volver al mismo nivel. Cada uno tiene frustraciones por cosas distintas. Entonces ahí, Alejandro, en tu caso tendríamos que ver, ¿vale? Repito, por eso me gusta más hablar por Zoom, porque por Zoom puede haber un diálogo y os puedo contestar mucho más específicamente. Os quiero tener a todos en Zoom. Bueno, espero haberte contestado. Emilia, explique por favor sobre el enojo. Vamos a ver, Emilia, el enojo, tanto el enojo como el miedo, son reacciones emocionales que tienen una funcionalidad. El enojo, a veces lo explico en mis conferencias, me parece que hay una conferencia así que ¿cuál es? Tengo una conferencia que hablo justo de las funciones del enojo y del miedo. El enojo o las emociones en general, aparte de que son indicadores de que algo no está funcionando para ti, y el enojo tiene de trasfondo
el que no te gusta la situación tal y como es, o sea, siempre tienes el pensamiento de esto no debería ser así o debería ser de la otra manera, o esta persona tendría que ser así y no tendría que ser de esta manera. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que es, no te gusta como es, o sea, que hay algo que quieres cambiar y sientes que en ese momento no puedes. Y el enojo también tiene la función, o el miedo, o cualquier emoción, de querer controlar o manipular que las cosas salgan como tú quieres. Ejemplo, enojo. Si yo le digo a mi hijo, recoge tu habitación porque no querrás ver a tu madre enfadada, lo que estoy haciendo es, con la amenaza de que me puedo enfadar, que mi hijo haga lo que yo quiero, aunque a lo mejor en ese momento no quiero recoger, pero estoy amenazando en el sentido de diciendo, manipulando con, sin enfado, o incluso si lo digo enfadada, es que me tienes harta, te he dicho 1000 veces que recojas la habitación y no lo haces, ya estoy enfadada por tu culpa. Pues lo que quieres con esto es que tu hijo o hija recoja la habitación. Luego también con las emociones manipulamos. O porque no me has llamado por mi cumpleaños, estoy triste. Lo que quiero manipular y controlar es que la próxima vez no se te ocurra no llamarme por mi cumpleaños. Que en todo caso me llames. Entonces, las emociones siempre tienen una funcionalidad. En el enojo, por ejemplo, puede ser un motor. Si estoy suficientemente enojada, entonces hago cosas que si no estoy enojada no hago, por ejemplo. O yo, por ejemplo, descubrí en coaching que yo con el enojo creaba cercanía. Yo me enojaba con las personas más cercanas porque creía un vínculo energético. Entonces, cuanto más quería a la persona, más me enfadaba con ella. También un poco disfuncional, ¿no? Entonces, siempre hay distintas funciones, y solamente he puesto algunos ejemplos, de para qué utilizamos, en este caso, el enojo. Espero, Emilia, que te haya contestado con eso. Ahora habría que averiguar en tu caso, ¿para qué utilizas tú el enojo? Alejandro, ¿cómo superar la frustración? Esto se lo he contestado. Gracias, gracias. A ver un momento, es que cuando quiero pasar el chat, veo que hay muchísimas preguntas. Estoy emocionada. A ver, voy a ir. Me enojo porque quiero hacer todo perfecto y me cuesta salir del enojo para poder... Ah, ¿ves? Entonces tú con el enojo, Claudia, lo que quieres es obligar, o sea, controlar el resultado. Te enojas para estarte alerta, para poder hacer todo perfecto, porque tú piensas que solamente con la perfección consigues el éxito, y ese es el error mental. Y ese lo tienen muchos, que hacer las cosas bien te lleva, o hacer las cosas perfectas y bien te lleva al éxito. Y eso no es verdad. Es un mito. Y no digo con esto que hagas las cosas mal y eso te va a llevar al éxito, ¿eh? No digo lo contrario. Pero eso es un mito, Claudia. En tu caso es muy importante el que investiguemos para qué utilizas, o sea, cuál es tu convicción de por qué para ti es tan importante hacerlo todo perfecto. Vale, claro, entonces como lo quieres hacer todo perfecto, si no te sale perfecto, que además es bastante difícil hacer todo perfecto, entonces no puedes salir del enojo, evidentemente. A ver, Emilia me dice, sí, muchas gracias, mi hijo de 16 juega a nivel competitivo y pasa del enojo a la desmotivación, claro, a la frustración y desmotivación, porque cuando tú te enojas, Y claro, el enojo te lleva más tensión, las cosas salen peor, cuando las cosas salen peor de forma repetida, peor, 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 al final lo que haces es desmotivarte y resignarte. Y eso es el chip que tenemos que cambiar. Hay una diapositiva que me gusta mucho enseñar, espera, y que lo voy a utilizar un momento, darme un segundín, que tengo que coger una cosa, a ver. Ups, se me cae todo. Ahora. Es esta diapositiva, pero tenía el libro un poco lejos. Esta diapositiva que me gusta mucho enseñarla, a ver, que es esto. La mayoría de los jugadores, o la mayoría de gente, piensa que tú quieres ir al éxito y que hay un camino que te lleva al éxito y otro al fracaso. Como por ejemplo tú, que piensas que solamente haciendo las cosas bien voy al éxito y si las hago mal me llega al fracaso. Por eso ese tesón y esa obligación de hacerlo todo perfecto, no cometer errores. Pero esto no es cierto. Lo que es cierto es esto, que hay solo un camino que tiene adversidades, problemas,
errores, fail, fail, fail. Y si sabes estar con el fail, es lo que te lleva al éxito. No hacer todo perfecto. Y claro, si tú piensas así, cuando estás aquí y las cosas salen mal, 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 cuando estás aquí ves imposible llegar aquí, entonces te desmotivas. Yo creo que con eso, Emilia, te he dejado bastante clara qué cambio mental hago yo con mis jugadores que pasen de aquí a aquí. Y lo hacen, y en poco tiempo. Y eso, por eso, este chico que he empezado hoy la conversación de hoy, los martes con Maite, empezaba sin querer competir, justo por eso, porque se frustraba y se enojaba, y ahora ha ganado su primer partido, y a continuación su segundo partido, y partidos ajustados y difíciles, donde ha sabido salir del fail y corregir, y corregir, y corregir, hasta conseguir el éxito. Y eso se trabaja mentalmente. Tengo que ver si me estoy saltando a alguien. Es que, a ver, un momento. Sandra. Estoy viendo, un momento. ¿Cómo superar la frustración en el jugar? Alejandro se lo ha contestado. Explique, por favor, sobre el enojo también. Me enojo porque quiero hacer todo perfecto también. Sí, muchas gracias, mi hijo también. Emilia, wow, interesante, muchas gracias. Sí, Emilia, la mente, me alegro que os ayude. La mente es increíblemente poderosa y sobre todo nuestro raciocinio, porque y yo por eso trabajo a nivel profundo, donde me meto en las convicciones más profundas que tiene nuestro raciocinio. Porque lo que quiere nuestro raciocinio es sobrevivir. Y hay veces que tú haces cosas que no funcionan porque has aprendido que así sobrevivo, y a tu mente, tu éxito, tu felicidad le importa un pimiento colorado. Lo que quiere es tu supervivencia a toda costa. Y si el otro día escuchaba un coaching impresionante de una mujer que le pregunta a mi coach, le preguntaba que no entiende por qué no vende una casa, un piso que tiene con su ex marido, porque se han divorciado y tienen una casa en común, la quieren vender, y llevan un año y medio y no la venden. Bueno, pues fue increíble ese coaching, porque el meollo del asunto era que ella de pequeña, o sea, ella tenía un reproche hacia su ex marido, y el reproche que tenía con su ex marido nace del reproche que tenía contra su padre, y era que vivían siempre en una casa que nunca estaba lista. O sea, su padre construyó la casa, pero nunca la terminaba. O sea, siempre quedaban como enchufes por poner, habitaciones por pintar. O sea, era como vivir en una obra. Y su raciocinio, lo que se grabó, aparte del reproche al padre, que eso fue también parte del coaching, lo que se le quedó grabado es que en una casa que no está terminada, sobrevivo. Entonces, la venta de la casa suponía que si la vendía, la casa se terminaba. O sea, eso quedaba como terminado, y su raciocinio no, que era altamente peligroso que esa casa quedase terminada, en el sentido de si ha vendido. Aparte de luego los contextos negativos o las convicciones negativas sobre lo que era su padre y en este caso su ex marido, que tampoco confiaba en que él pudiese vender la casa porque tenían distintas formas de enfocar la venta. Y ese contexto negativo de su marido y el reproche hacia su padre le impedía ver soluciones nuevas, y sobre todo su intención declarada era vender la casa, pero su intención contextual o su intención en la que vivía era que la casa no terminase de estar lista, aparte de mantener un reproche hacia el otro sexo. Que bueno, eso era parte también del coaching, pero increíble, ¿no? Como la parte de abajo del iceberg, que los que como conocéis sabéis, ¿no? Esa parte de abajo del iceberg, del ser, el ser siempre es mucho más potente que el tener y el hacer, y es que el que determina los resultados. Y es increíble que eso, una vez que se ha quitado eso, es cuando fluye para que puedas conseguir el resultado de, por ejemplo, vender una casa en la que llevabas año y medio. Pero para eso tuvo que hacer un cambio de perspectiva radical en cuanto a muchas cosas que le habían pasado. A mí me pareció increíble ese coaching. Y bueno, saqué muchas conclusiones para mí también, por supuesto. Bueno, no sé, ya me he enrollado un poco por esa parte, pero ya sabéis que me fascina todo este mundo de cómo funciona la mente, porque siempre el ser, o sea, no es la mente, es el ser. Y como digo, el raciocinio
lo único que quiere es tu supervivencia y le importa un pimiento y medio si tú tienes éxito o si te sientes feliz. Entonces, por eso es tan interesante. A ver, explique sobre enojo, se lo he contestado. Voy a ver si me queda algo sin contestar. Yo sería la última pregunta. Yo creo que tengo todo contestado. ¿Cómo se pone la...? Ay, es que cuando toco la pantalla se me va para arriba. Yo creo que lo tengo todo. Bueno, si hay algo que se me olvida, ya sabéis que tenéis la posibilidad de reservar una cita gratuita conmigo, a todos los que os interese. Tengo que salir a entrenar, pero fue un gusto escucharte. Muchas gracias y te seguiré en las redes. Silvana, muchas gracias a ti también. Bueno, pues ha sido bastante animado hoy, con muchas preguntas, muchísima participación. Veo que el formato de Facebook os gusta mucho y yo os invito también a participar en Zoom cuando veáis que es el momento adecuado para vosotros, que tenéis la confianza para hablar conmigo de forma directa, porque os puedo ayudar mucho más. Y si queréis dar el gran salto, entonces reservar la cita gratuita conmigo, porque ahí es cuando te conozco y te puedo decir exactamente qué pasos dar y cómo te puedo ayudar. ¿Y qué libro recomiendas leer? Pues depende de para qué. Porque libros hay muchos. Claudia, ¿en cuanto a qué? En cuanto a entrenamiento mental, hombre, yo tengo este libro que he traducido del alemán, que se llama Entrenamiento en tenis con orientación psicológica, que son muchísimos ejercicios prácticos en pista para la mentalidad. Pues este, por ejemplo, es uno muy bueno, entrenamiento en tenis con orientación psicológica, muy práctico, ¿vale? Súper práctico, como veréis, con muchos ejercicios, os voy a enseñar un poquito, con muchos ejercicios, o sea, con, sobre todo ejercicios en pista, todo de entrenamiento mental, las distintas áreas, cómo prepararme mentalmente al partido, cómo concentrarme mejor, cómo manejar mis emociones, cómo manejar mis pensamientos, que son todas preguntas que habéis hecho hoy. Algunos de los ejercicios que he contado están también en el libro, por ejemplo, de concentrarse en la bola, lo de la concentración estrecha externa, todos son conceptos que se hablan en el libro. Y luego he recomendado el libro de entrenamiento mental de Hans Eberspecher, que lo he puesto en el chat del Zoom, que se verá luego en el vídeo, ¿vale? Y todos los que queráis tener el vídeo en el ordenador, por supuesto, el vídeo queda en el grupo. El vídeo, si estáis en el newsletter, lo recibiréis también. Todos los que estáis abonados a mi canal de YouTube. Pero si alguien dice, mira, Maite, yo no quiero estar buscando por las redes sociales, mándamelo a mi correo, a mi mail, entonces me tienes que poner nada más que mandarme un mail a info@flowandgrow.com.de, repito, info@flowandgrow.com.de, con tu nombre, apellidos, edad, si eres entrenador, jugador, padre, con tu teléfono, con el prefijo de tu país, y te enviamos la grabación del vídeo. Y luego te llamaremos para ver si tienes preguntas, etcétera, etcétera. Vale, así que tenéis varias posibilidades para profundizar en los temas. La más efectiva, reservar la cita gratuita conmigo, que pondré en el vídeo este, y luego cuando también lo pongo en el canal de YouTube, cuando subo el vídeo en YouTube. Vale. Bueno, pues entonces, ahora sí, buenas noches, que aquí ya son las 11 menos cuarto de la noche. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas y os espero el martes que viene. Un abrazo y mucho éxito. Vamos, conociendo mejor nuestra mente. Chao, chao.